Pues buenas tardes a todos, soy Traxxumset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Crusader Kings 3 Royal Court. Vamos con otro diario de desarrollo. Seguimos sin saber la fecha de lanzamiento y aparentemente hay planeado un diario de desarrollo también para la semana que viene, en el que nos van a hablar de la utilidad de los idiomas, aunque en el diario de desarrollo de hoy lo que nos explican es un poco cómo funcionan, ¿no? Ya no tanto para qué sirven, pero cómo funcionan. Y el tema de los idiomas en Crusader Kings 3 es que igual no le hemos dado mucha importancia, porque yo creo que ellos mismos no se la han dado. Así que por fin llegan los diarios de desarrollo de los idiomas, a ver, para entendernos. Para que entendamos un poquito cómo funcionan y esas cosas, ¿no? En principio, hablando de fechas de lanzamiento, igual hoy o mañana anuncian la del No Step Back, pero ya veremos. En fin, Crusader Kings 3, diario de desarrollo 77, convirtiéndose en un políglota. Saludos, como ya sabéis, uno de los nuevos pilares de las culturas que va a tener cada cultura va a ser su lenguaje nativo. Así que, ¿qué efectos tiene el lenguaje de cada uno? En su mismo núcleo, los lenguajes afectan a la aceptación base entre culturas. Si dos culturas tienen la misma lengua en común, empezarán a quererse un poco más entre ellas. Pero, por supuesto, los personajes también pueden aprender distintos lenguajes. Así que, ¿por qué querrías aprender un nuevo lenguaje? Aprender un lenguaje reduce mucho las penalizaciones de opinión de distintas culturas a la mitad, ¿vale? Tanto para personajes como entre condados. Planificas conquistar un reino extranjero, empieza tu conquista dominando su lengua, haciendo así el control subsiguiente de tus nuevos vasallos mucho más sencillo. Cuanto menos aceptada sea tu cultura, más impacto aprendiendo un lenguaje tendrás. Es decir, que por ejemplo, si eres, yo que sé, un castellano y quieres invadir a los franceses, pues sería interesante aprender la lengua de los franceses antes de invadirles, ¿no? Para que así pues te acepten un poquito más una vez sean tus nuevos vasallos. Ahora, para la pregunta más pertinente, ¿cómo aprendes otro lenguaje? Aprendes nuevos lenguajes a través de complots. Me gusta. Aquí tenemos el nuevo complot de aprender un lenguaje, ¿vale? Y aquí empezaríamos el nuevo complot a aprender la lengua del alto jefe Jaffer. Aprenderíamos el lenguaje árabe, nuestro límite de aprendizaje de lenguas es de 1 ahora mismo y tardaríamos unos 16 años, chicos. 16 años. Obviamente entiendo que va a haber eventos que puedan acelerar o reducir, aumentar o reducir este periodo de tiempo, pero wow, 16 añacos, ¿sabes? Aprender un lenguaje es un complot de aprendizaje de lenguas, en el que el progreso y la probabilidad del éxito van a derivar principalmente de cómo bueno en erudición sea tu personaje. Entiendo su habilidad en aprendizaje. Este complot va a estar disponible para todo el mundo, incluso para los niños jóvenes, que tienen también una posibilidad de tener éxito más grande, por la virtud de ser más jóvenes, estar menos cansados y tener cerebros funcionales. Si tienes como objetivo a una persona que habla nativamente el lenguaje, intentarás emularles. En general, el objetivo al que decidamos marcar para aprender su lengua no es tan importante como en otros tipos de complots, pero también tendrás oportunidades de interactuar con ellos. Entiendo, por ejemplo, que si te llevas bien con ese personaje, será mejor, ¿no? Digo yo. Aprender lenguas toma su tiempo, aunque es posible reducirlo significativamente contratando a un tutor de la corte. Aquí tenemos a Zygmunt, cuya aptitud es media, o sea, podría ser mejor, y aumenta el poder del complot de aprendizaje en 12, bastante fuerte, y mejora también el resultado de una educación. Puedes encontrar que los bonus para este complot han sido añadidos también para los sistemas de estilos de vida existentes. Por ejemplo, las tradiciones adaptativas también van a desbloquear una ranura de aprendizaje de lenguas extra, o sea que podrás aprender otra lengua. Embajadas va a incrementar el poder del complot, cadenas de lealtad incrementará el poder del complot, pedagogía incrementará la posibilidad de éxito del complot, mente abierta incrementará también el límite de lenguas y operador suave o algo así incrementará también el límite de las lenguas. Esto es interesante, o sea que entiendo que con
Claro, es que estaban hablando de estilos de vida, ¿no? No están hablando, por ejemplo, de lo que son las ramas dinásticas. O sea, a lo que me refiero, en plan, las ramas dinásticas estas que puedes determinar un poco que tu dinastía, por ejemplo, es más belicista, o que le importa más, yo que sé, la familia, este tipo de cosas. Me pregunto si podrían meter algo también en este aspecto, yo que sé, rollo que puedas indicar, como pasa con los rasgos, ¿no? Que puedes acabar marcando que tu dinastía tenga todos el mismo rasgo. Pues si pudieras llegar a indicar, por ejemplo, pues que toda tu familia nazca hablando catalán, ¿no? En la intimidad. El complot se puede invalidar, por ejemplo, si muere el objetivo. Tu progreso se mantendría y conseguirías la oportunidad de elegir un nuevo objetivo para continuar tus estudios. Aquí estamos viendo el evento, bastante chulo esto. Cuando hablamos por primera vez sobre lenguas, teníamos algunas personas indicando el punto de que decrementar la posibilidad de éxito para aprender una nueva lengua. Cuantos más lenguas conoces, que no tenía mucho sentido. Yo creo que un poco de sentido sí que tiene, tío. Yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo he estudiado inglés, francés y un poquito de alemán. Yo me acuerdo de empezar a ir a clases de alemán, a ver, que esto es igual mi caso particular, pero yo me acuerdo de empezar a ir a clases de alemán y llegaba un punto que me petaba un poco el cerebro ya entre tantas palabras, ¿no? En plan, como para nombrar a lo mismo de distintas maneras, o como composiciones de oraciones, etcétera, tío, te acabas volviendo un poco loco. Pero también sé de gente que al hablar un idioma habla un montón al final, ¿sabes? Entonces, no diría que mi ejemplo es como la media, solo os digo un poco con mi ejemplo, ¿sabes? En plan, mi caso particular. Pero puede que a vosotros, por ejemplo, pues sepáis igual cuatro idiomas y cosas así. Por ejemplo, creo que es como muy típico en algunas regiones de España que enseñan a los niños desde pequeños pues el idioma local, el español, y un idioma extranjero, por ejemplo, el inglés o el francés. Y tienes de repente a chavales con 18 años que te hablan tres idiomas de puta madre, ¿sabes? Eso mola mucho. Bueno, lenguas conocidas, por ejemplo, aquí tenemos a Telugu, y que hablan Telugu y Gurjar, y tiene un límite todavía extra para conseguir una lengua extranjera, ¿vale? O sea, este hombre podría hablar tres lenguas. Si un personaje extiende su límite de lenguas extranjeras, puede empezar a conseguir eventos sobre cómo se siente superado, dándote la oportunidad de olvidar una lengua o ganar estrés. De esta manera, el sistema va a ser muy similar a cómo tenemos a cómo funciona cuando un personaje tiene muchos amantes, ¿no? Por supuesto, un personaje puede no olvidar nunca la lengua que es nativa para su cultura. Vale, un personaje nunca olvidará la lengua que es nativa de su cultura, por ejemplo, eso, en Castilla nunca olvidarían el castellano. Y esta lengua no se va a incluir en el límite, como podemos ver en las imágenes que hemos estado viendo hasta ahora. El límite se afecta por muchas cosas, principalmente por el número de aprendizaje del personaje. Cada 5 de aprendizaje en un personaje es uno más de límite de aprendizaje de lenguas extranjeras. Bastante fuerte esto, está guapo. Con este cambio hemos hecho que cuantos más lenguas tengas, más alta sea la probabilidad de aprender lenguas adicionales. Por ejemplo, aquí estamos viendo que si eliges aprender la lengua del rey Salomón, tienes un 66% de probabilidad de aprenderla, que es bastante alto, que no dice cuánto tiempo tardaría, ¿no? Ahora, el proceso de aprender una lengua puede ser bastante entretenido, tienes muchos eventos que pueden aparecer durante este proceso, ya sea ayudado por amigos o por familia, o puesto por rivales y otra serie de cosas. Aquí hay algunos ejemplos de lo que puede suceder durante el curso de aprender un lenguaje. Por ejemplo, aquí nos han mostrado una lección, supongo que tenemos que elegir entre resultados para aumentar la probabilidad o reducirla. Aunque parece que tardamos 3 años, esto está bastante, bastante bien. Por otro, se fijó, Josep Blackthorne me dijo que hay como muchos elementos visuales y cosméticos de personajes que parece que no estaban en el juego base. Entonces, que puede dar a entender que igual medio incluyen el DLC este de los cosméticos, tío, o que permiten jugar con él en Iron Man. Eso sería la polla, tío. Sería muy, muy, muy increíble. Pero bueno, creo que por cómo está hecho el juego, o lo incluyen en el juego base, el rollo que sea parte del mismo juego, o está como Doomed. Pero estaría muy guapo que lo hicieran, tío. Sinceramente. Si tienes un buen tutor de la corte, te puede guiar tus esfuerzos muy rápidamente. Aquí pues otro bonus. Ten cuidado de tus rivales.
te la pueden liar, ¿no? Pueden soltar pájaros llenos de tinta en tu estudio y joderte, ¿no? Aquí parece que te la está liando tu amante o algo, o tu rival, no lo sé. Algunos casos aprender una lengua no resulta en lo que tú esperarías. Es que traduciría todo esto, tío, pero son todos largos los eventos. Ya lo siento, pero bueno, que hay un montón de eventos y un montón de situaciones. Algunas veces tu objetivo puede encontrar tus esfuerzos materia de echarse unas risillas y mofarse de ti. Estamos viendo otro evento. Y por supuesto, hay una oportunidad para ganar un objeto, un como un avalorio, que te puede ayudar a seguir aprendiendo, ¿no? Esto no sé si lo está viendo. Este es el manual, ¿no? Por ejemplo, vale, sé que cada imagen, vale. Así, aquí conseguiríamos, podemos conseguir como un manual desgastado, ¿no? Mola, que te puede ayudar a aprender más rápido. Y aquí tenemos otro que es conseguir ayuda desde fuera, ¿no? Vale. Como aprender un lenguaje no es un secreto, algunas veces puedes conseguir que otros gobernantes te echen un cable a cambio de un precio. En este caso, un favor por un favor, pone, por ejemplo. Cuando se complete el complot, tendrás una probabilidad de éxito y de fallo. Si eres valiente, puedes incluso elegir poner a prueba tus habilidades mandándole una carta a tu objetivo. Qué wholesome, ¿no? En plan, qué bonito. Aprendí a hablar tu idioma, tal. Como mola, tío. Muy wholesome. También puede resultar un fracaso, ¿no? Ganar un montón de estrés, Dios. Eso es muy risky. Claro, tanto tiempo pagando para que al final no te salga. Dios mío. por supuesto, puedes encontrar que otros están intentando emular tus esfuerzos para aprender tu lengua. Esto te dará la oportunidad de alabar sus esfuerzos o quizá ridiculizarles. En general, esto es algo que me gusta mucho de las lenguas, obviamente, aparte de que se integra como muy bien en el juego. Tío, que hay un montón de eventos nuevos, tío. Esto creo que va a estar muy chulo, tío. Para todo lo que sea dar variedad al juego me parece como bien. Y eso es todo por esta semana. Dice que no va a ser la única manera de que las lenguas se usan en el juego. La semana que viene nos hablarán de otro uso que le podemos dar a las mismas. Algo que se ligará directamente con las mecánicas de la corte real. Supongo que sea algo de interacción con vasallos gracias a las lenguas o algo así. Pero bueno, muy interesante esto, chicos. A ver qué os parece. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.